Buenos días, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí comenzamos hoy, martes. Eh, segundo día de este mes de junio. Este es su programa, Cádiz contigo, 25 minutos para compartir lo que quiera nuestra gente que ya está aquí preparada, para compartir la vida, los proyectos, las ilusiones y cómo han vivido y están viviendo ...pues este tiempo que nos ha tocado vivir, la pandemia de este año 2020. Estamos en el noveno día de esta fase 2, ya saben que vamos caminando con buen paso, protegidos, que sigamos así, protegiéndonos muchísimo, manteniendo la distancia para poder acceder el próximo lunes a la fase 3. Eso es lo que esperamos, pero depende solo y exclusivamente, como decimos cada día, de todos nosotros. Así comenzamos hoy y, como siempre, vamos a comenzar con algunas de las noticias más importantes de este 2 de junio. Como no podía ser de otra manera, visto lo visto, visto lo que tenemos encima, el paro sube. Sube en mayo en 26.000. 573 personas, su mayor alza en este mes de la historia por el COVID-19. ya hay casi 780.000 parados más que hace un año, ¿eh? que en el 2019 por esta misma época. Y después de 80 días desde el confinamiento, ningún muerto en España por primera vez desde la pandemia en la que nos ha dejado 27.127 personas fallecidas, aunque también hay que recordar que el domingo se confirmaron 71 nuevos contagiados. Y también recordar que en nuestro país está habiendo rebrotes. Ténganlo muy en cuenta. No se relajen eh, porque hay que seguir... Con las normas, con las medidas, no hay que bajar la guardia. En el hospital Puerta del Mar de Cádiz llevamos 10 días sin nuevos ingresos. Actualmente solo hay un paciente en la planta octava del centro y dos en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a nuestra provincia, hemos tenido un nuevo ingreso, es la única incidencia relacionada con el coronavirus. Y haciendo un resumen, Cádiz comienza este mes con solo 10 personas ingresadas y casi 1000 curados. Más del 60% de los confirmados, los casos activos se quedan en 454 en nuestra provincia, en la provincia gaditana. Tuvimos 115 muertes en abril, el mes más negro en cuanto a fallecimiento. Y fue ese precisamente eh, cuando pasamos de 17 a 132. Estos es datos para que lo tengan muy en cuenta, para que nadie baje la guardia y sigamos con las medidas. El Gobierno se está planteando, cambiando ya de tema, autorizar los viajes entre provincias desde el próximo lunes, día 8 de junio. El ministro de Transporte ha anunciado por sorpresa que en la fase 3 se va a permitir los desplazamientos a quienes residan en las provincias de Interior podrán ir a la playa y a su segunda vivienda. El Congreso COVID, ideado desde nuestra capital, desde Cádiz, ha sido un hito en los encuentros científicos. Ha reunido de forma virtual a 10.000 profesionales sanitarios de distintos países. Entre las conclusiones destaca la necesidad de cambiar la relación con los animales y con la industria alimenticia. ¿Para qué? Pues para evitar el salto de virus de los animales a los seres humanos. Estos científicos han indicado que... Que de seguir con la relación que tenemos actualmente con los animales, nuevas pandemias asolarían a la humanidad. Esto es lo que se ha dicho en este congreso virtual. Y los vendedores ambulantes de las playas de Cádiz ya tienen permiso para vender, ya lo veremos por la playa. Los vendedores han tenido que adaptar sus carros para ofrecer el servicio con garantías y con todas las medidas durante este verano. Y una mala noticia, una de las tradicionales y típicas fiestas de fin de verano que tenemos aquí en nuestra tierra, el entierro de la caballa, no se va a celebrar por el COVID-19 después de 35 años ininterrumpido. Se iba a celebrar el sábado 29 de agosto con Manolín Santander como pregonero y ha quedado suspendida por el coronavirus. Y una última noticia, los que reciben prestación por hijo a cargo serán los primeros en cobrar el ingreso mínimo. Y ahora sí, hasta aquí alguna de las noticias más importantes de este 2 de junio y nos quedamos en Cádiz contigo con nuestros queridísimos invitados que están aquí esperando. Hoy ha tocado... La cultura, hoy aquí con nosotros, la literatura y la música, nada más y nada menos. Jesús Maeso y Javier Galiana Javier Galdiana y Jesús Maeso. Muy buenos días. Muy buenos días, Manoli. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, yo estupendamente. Y cuando vengo a tu programa, pues de forma excelente. <laughs> ¿Y el confinamiento cómo lo ha...? Eh, ¿lo si ha pasado me lo preguntas usted? a mí, yo lo he pasado muy bien. Ole. Lo he pasado bien porque he tenido espacio. Y he podido dedicarme a, a dos de los hobbies más grandes que tengo, que es la lectura y la música, y, y lo he disfrutado. Y, y luego, como tenía tantísimo tiempo, he empezado una nueva novela, lo cual me ha venido de perlas. ¿no? Ya ha empezado una nueva. Sí, por, por eso, para ocupar el tiempo. ¿no? Y luego Cádiz pues, tiene ese atractivo y esa cosa que es para ser feliz siempre. Bueno, pues ustedes saben, señoras y señores, que nuestro Jesús Maeso es doctor en filosofía e historia, es autor de 17 novelas o más, me equivoco, 17. 17 novelas, entre ellas La piedra del destino, El lazo púrpura de Jerusalén, La caja china, Comanche, que ha sido la última, y ahora no nos podemos perder esta última que tenemos aquí, Oleum. Es el aceite eh, de los dioses. De los dioses. Bueno, pues, Javi, tú ya has estado aquí. Vamos a empezar un poquito más tarde contigo. Si Perfecto. no te parece mal, si quieres eh, añadir algo o preguntarle algo a nuestro querido y admirado escritor, puedes hacerlo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eh, Jesús, ¿cómo? Sí. Tú siendo de Ubeda, Jaén. Andaluz de Jaén, aceituneros Aceitunero altivos... altivos. <laughs> ...pues no podría haber sido otro escritor... ...el que escribiera este oleo? Sí, me lo han dicho muchos periodistas al entrevistarme... ...que claro que era, era la persona idónea... ...para hacer un, un libro sobre, sobre el aceite... ...y es que es un elemento que nos ha unido... ...a los pueblos mediterráneos... ...desde el principio de los siglos... ...y además el aceite aparece en Cádiz, aparece en Gadir... Lo traen los fenicios, lo, los primeros olivos. Aquí no había en Andalucía en aquel momento. Pues eso son cosas que muchos gaditanos no sabemos. Sí, ¿eh? y, y plantaron el primer olivo, aquel olivo sagrado que estaba en el templo de Melcar, el famoso templo de Santipetri, que muchas veces hemos hablado aquí, de sí, mi libro sí. Tartesos y eso. Y, y se llamaba el olivo de Pigmalión, y era el olivo sagrado. Y luego ya lo expandieron por toda por toda esa gran depresión que era Tartesos, y hoy día es una de las riquezas más grandes que hemos tenido a lo largo de toda la historia. Servía para iluminar las casas, los templos. ...para la medicina... ...el templo de Esculapio de, de Gades... Eh, ...utilizaba el aceite como principal elemento para curar... ¿no? ...estaba por allá por el campo del sur y demás... Y, ...y en la Edad Media lo mismo... ...luego los árabes, los árabes, árabes, los árabes hacen del aceite... ...pues, pues un, una especie de adoración de, de, de ese artículo... ...y mi novela que se retrotrae al siglo I de nuestra era... ...pues fue Roma, fue la primera que comercializó... ...el famoso aceite de la Bética... ...y hoy tú vas a Roma como un vulgar turista... ...y te llevan a un monte que se llama el Monte Testaccio... ...que está lleno de ánforas... ...hechas seguramente en los alfares de, de Gades... ...que era el aceite que iba a Roma... ...y se ha convertido en una montaña... Fíjate. ...cuánto aceite no, no exportamos los, los andaluces de aquel momento... ...a través del famoso puerto de Cádiz... ...que es donde salía el trigo, el garum, el aceite... Y ahí aparece en esta novela, que es un momento crucial de la historia. Jesucristo, Augusto, Pilato, los Séneca. Mi, mi personaje eh, de la novela, el protagonista, un esclavo, ¿no? es un esclavo, en principio es un levita del templo, era el que preparaba el aceite del templo, del candelabro de los siete brazos y el aceite que iban a verter sobre la cabeza del Mesías. Y cuando ve a Jesucristo creía a él que lo, iba, que lo iba a hacer. Entonces, por avatares del destino, es hecho esclavo y viene a Roma. Y después de Roma viene a Córdoba, que era la, la capital de la bética romana, y no os podéis imaginar la cantidad de aventuras, amores irredentos, eh, de esclavitud, eh, rituales ibéricos, vamos, para mi público, que gracias a Dios es, es milenario, pues le va a encantar esta nueva novela. Realidad y ficción, me imagino, mezclada, sí, ¿no? Siempre, en la novela. Sí, siempre. Y tus innumerables viajes a Roma. Sí. Imagino que te habrán servido de muchísimo, ¿no? Muchísimo. Eh, yo ya he tenido la oportunidad de hacer dos novelas de Roma, la dos la he presentado contigo, que fue La Auriga de España... Uh -huh. sale muchísimo Gades, y luego Las lágrimas de Julio César, bueno, que, se, bueno, que se podía bueno. llamar mm, se, ...se podía llamar Gades, porque la novela la mitad es Qué aquí. Grande y entonces ya tenía muchísimo material pero sí para esta novela me fui a Roma a la Biblioteca Nacional ¿eh? y con un profesor muy amigo mío que estuvo en Cádiz aquí dando clase precisamente de latín pues me traje muchísima documentación sobre el oleum de la Bética la palabra aceite viene de de una palabra siria que se llama ceit que significa la luz y cuando mi personaje habla con Séneca el filósofo le dice: Ceid la luz y el olivo, el árbol de la paz, luz y paz. Qué cosa más bonita para sintetizar el, el valor que tiene. Qué, eh, qué hermoso, ¿no? Uh -huh. Y todo eso lo hemos tenido en Andalucía siempre. Qué bueno. Oye, eh, ¿por qué nadie se había atrevido a escribir un libro sobre el oro líquido? Pues el yo, yo lo ignoro. Yo, yo no sé por qué. Ningún escritor le había dado por, por escribir sobre el óleo, que lleva presente, como he dicho antes, en nuestra tierra desde el principio de los siglos. Y nadie se había atrevido. Y tendría que ser un giennense. Bien es verdad que este giennense que está aquí sentado lleva 51 años en Cádiz. O sea que yo me siento incluso más ¿no? que que uvetense, que aunque hay un escritor aquí en Cádiz que me puso un apelativo que me gusta mucho, el gaditano de hace Muchas gracias. Jesús, el tiempo ya prácticamente se nos ha ido, pero ¿qué Rindamos vamos, a, culto ¿qué vamos a descubrir en esta historia? Pues vamos a descubrir a un personaje que, que nadie se atreve a escribir tampoco sobre él, que es Jesucristo. Yo lo, lo desligo de la cuestión religiosa, para mí lo, lo hablo nada más que de, desde el punto de vista histórico, el maestro, y le llamo el rabino de Galileo, el Jesús de Nazaret, yo no entro en nada de... ...de religiones y de credo absurdo... ...te vas a encontrar la familia Sénica... ...te vas a encontrar la vida cotidiana de Roma... ...la vida cotidiana en el templo de Afrodita de Corinto... ...los judíos de Alejandría... ...o sea, es una, una novela como Jasón y los Argonautas... Uf. ...un viaje inmenso por todo el Mediterráneo... ...que no olvidemos que era el mundo conocido. Bueno, qué gana de leerlo Javier... ...que te está picando mucho la curiosidad para ver... Sí, qué sí, nos sí, cuentan sí. este libro sí a Muy. ver si lo, lo pongo en lista tengo pues tareas ponlo y vete a la torre mirador de tengo San Antonio tarea, de yo ¿eh? cuando me ha dicho eh, tu nombre de Pilar no es Javier. Javier Javier que había estado me lo he imaginado leyendo olivo ¿En, en su la torre, torre. <laughs> me lo he imaginado pues Javier el tiempo nos apremia presidente del sindicato de músicos Jazz Pro ¿Quiénes sois bueno eh, un grupo de músicos profesionales intentando eh, que se nos escuche ahora de, de, que, de como como trabajadores como trabajadores que no seamos solo el saltimbanqui que, que nos divierte ¿sabes? y mejorar sobre todo vuestras condiciones sí. porque vivís al día prácticamente sí, de lo sí. que cantáis al momento de los conciertos esto surge un poco espoleados por por, por un sindicato de las mismas características catalán uh -huh. y en una reunión de Andayas, que es una asociación, una federación de asociaciones eh, de carácter cultural, de amigos. Aquí en Cádiz está Musicario, ¿no? que hace un montón de actividades de musicales. Sí. Y sí. hay una asociación en cada provincia andaluza, casi, y, pero es, es una asociación, son es una federación de asociaciones de tipo cultural, ¿no? sin ánimo de lucro etcétera ¿no? entonces nos combinaron los catalanes a formar una asociación de profesionales para unar esas voces ya a nivel estatal y poder eh, tener una reivindicación seria de de, que, de las problemáticas que tiene el, el, el sector. Son? O sea, es que todo un lenguaje muy de, de, de Ay, trabajadores. Javi, ¿cuál ¿cuáles son las problemáticas más angustiosas que tenéis los músicos a día de hoy? Bueno, que, que para... Porque vivís solo y exclusivamente la mayoría de vosotros de la música. Claro. Pues lo no tenéis otras profesiones ni una nómina a final de mes. Claro. Eh, bueno, hay gente que la puede tener una vez que... que pues No sé si trabajas en una escuela o si estás contratado por una orquesta uh -huh. que ya tiene una infraestructura empresarial o de alguna institución que puede legalizar tu situación. ¿Mm? El problema está en que la gran mayoría de músicos, cuando quieres trabajar, pues hay demasiadas trabas para poder hacerlo legalmente. ¿Por qué? ¿Qué trabas son? Pues que o es una cuestión dicho pronto y rápido de excesiva burocracia o de que sale muy caro, ¿no? El régimen de alta, etcétera, son es muy garrafoso y muy caro. Entonces, cuando tú quieres trabajar, eh, hacer un concierto que a todos nos encanta, ¿no? Y ahora con el confinamiento nos ha encantado ver conciertos en streaming y toda esta cosa y lo quieres hacer. Eh, de forma legal en un bar de Cádiz, que a todos nos gusta y a un bolo, ¿no? y un concierto y pues la que tiene que liar el dueño de ese bar o el músico para que aquello sea no sea criminal eh, es demasiado. Entonces, de hecho. Demoso, o sea, lo vemos muy sencillo desde fuera el público, de, los clientes. Su, sí, pero es que, claro, entonces hemos trabajado y lo seguimos haciendo. muchísimas veces, eh, pues cobrando en negro, ¿no? Entonces eso eh, pues no está bonito. Y está <laughs> Digamos, bonito y es está, malo para vosotros el día de mañana. ¿sabe? Todo, todo eso. Entonces, claro. de, a raíz de esta asociación, ya formada hace varios años. Eh, se conformó una federación. Perdón, que hay que decir que no solamente para músicos de jazz, flamenco, no, pop, no, de hecho, rock, de hecho le vamos, a, le vamos a cambiar el nombre uh -huh. porque el jazz de repente significaba una cota. Para nosotros significaba un poco el poner... Eh, ...enliza problemáticas específicas de ciertos sectores de la música... ...no, no tiene la misma problemática eh, Alejandro Sanz que yo... ¿no? ...que él tendrá sus problemas y sus cosas... ...pero no es lo mismo... No, ¿no? Eh, ...entonces bueno, de unos años para acá se ha, se ha formado... ...ya te digo, una federación nacional... ...que aúna esa, esas voces... ...esa federación nacional luego ha ha participado y participa de una plataforma por la música también a nivel nacional en la que ya intervienen managers, técnicos, dueños de salas, en fin, gente de todo Pero el, todo lo el importante, gremio. Javier, ¿Qué es lo que habéis conseguido hasta este momento? Hasta este momento, sí. a raíz de, 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 la for, de la formación de esa plataforma nacional, se, se puso, digamos, en la mesa de, de una subcomisión de. De, del Ministerio de Cultura, ya en el 2018 se, se creó una subcomisión para eh, reformar el estatuto del artista. Ahí entran desde escritores a, uh -huh. a bailarines a tal, a los músicos. Entonces, desde los músicos que siempre hemos estado muy colgados y no hemos tenido una voz, no tenemos sindicatos tal, pues sí se pudo poner sobre la mesa eh, reivindicaciones propias de la problemática. Eh, para reformar un real decreto del 85, que, que dieron por fin entre todos los partidos, dieron con la cosa de que eso no sirve. ¿no? Entonces, que se tiene que reformar el estatuto del artista. Eso se ha quedado en la mesa 2010, a finales del 2018, 2019. Mira lo que hemos pasado políticamente. Uh -huh. Eh, Nos aligeramos ese papeleo para que antes de que cambiara el gobierno o antes de que tal, eso estuviera ya en, en los despachos del Ministerio de Trabajo y de Cultura, que es la primera vez que se juntan estos dos ministerios para decir, claro, no sé, la cultura... Oye, ¿es suficiente el, el, el dinero que ha dado el Estado para, lo, para cultura? ¿Por qué llega a vosotros? No lo sé. Por el está, coronavirus. Está viendo ahí yo todavía no tengo ahí. Hay mucha gente que de repente no, no tiene acceso a las ayudas. Bueno, a las ayudas o a los adelantos de paro que, que han propuesto. O sea, está un poco en tenguerengue, ¿no? No te sé decir si eso va a resultar. También es verdad que. Pff, que igual hace falta antes, no sé, recoger patatas, que cantar, no, no sé. Que, que te habrá ciertas prioridades, ¿no? Pero claro, nosotros también eh, tenemos que pagar alquiler el año que viene. De lo que o sea, más se quejan los músicos ya para terminar, ¿de qué es? Lo que más llega a la, al sindicato que tú presides. No, a este a este nivel es a la precariedad, o sea, a, a, a que tenemos que trabajar de forma ilegal. Si quieres subsistir, ¿sabes? O sea, no, no, no hay medios legales suficientes para la gran mayoría de músicos para, para poder vivir de esto y Pero poder no. ofrecer el trabajo, ¿sabes? Pero que no lo hacéis por gusto. ¿El qué? Vosotros, ¿qué más quisierais, no? Hombre, claro, claro. Y de hecho, por que eso se forma eso, ¿no? claro, claro. Y a raíz del COVID. Ha habido, bueno, como mucha toma de conciencia de toda esta problemática y entonces pues está habiendo pues, nuevas plataformas, nuevas uniones de músicos a nivel estatal y regional y todo, que a ver si alimentan un poco lo que ya está propuesto desde el 2018 en esa mesa. Pues el... O sea que eso ya, ya, ya es un trabajo hecho hasta que se... El, es que claro, cuando entra el gobierno nuevo ha venido la pandemia. Claro, Entonces, claro. aquellos debe estar en una carpeta. Se ha no retrasado sé. todo, muchísimo. <laughs> Mucha suerte. Aquí estamos para seguir al día y de cómo va avanzando este sindicato, esta asociación de, tan, tan grande que acaba de surgir. Y ojalá que todas esas carteras, esos proyectos que están ahí parados, eh, se empiezan en activar y los mm. músicos. Eh, Trabajen legalmente como todo el mundo, porque se lo merecen. Gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. gracias. Y, y señores, y señores, conectamos ahora con un cantador. Fíjense ustedes, es un cantador que tiene dos pasiones: su trabajo, que es levantarse muy temprano todos los días, e irse a al, la al almadraba a barbate y ahí mmm, eh, eh, preparar las redes para subirse en el barco e irse a, a pescar esos atunes, ¿sí? desde muy tempranito. Él se llama Juan Francisco Rodríguez, a lo mejor por el nombre no le dice nada, pero si le dijo el, ca el cañejo, una de las voces más privilegiadas que tenemos en nuestra tierra, seguro que le suene mucho. Pues vamos a darle los buenos días porque está ahí esperando para contarnos cómo ha sido su confinamiento y para cantarnos un cantecito de caí. Eh, Cañejo, buenos días, nosotros nos vamos hasta mañana, ¿eh? Hasta entonces. Hola, buenos días, Nada, La verdad es que nosotros el confinamiento no, no nos ha... La verdad es que no nos ha enfrentado mucho porque hemos estado trabajando con ¿sabe, la distancia de seguridad, mascarillas. Que tú sabes la cocina. estamos con los pescadores liados y la verdad que el cante ahora, pues, es parado como todo el mundo, ¿no? Eh, hemos tenido la suerte de poder estar tra trabajando y nada, quiero mandar un saludo a toda la gente de Onda acá, a toda mi gente y me encanta un poquito por, por calle, ¿vale?